Quiero preguntar, para ustedes, ¿qué representa esta imagen que tenemos aquí? Durante muchos años a lo largo de la historia es algo que se ha buscado. Nuevamente, quiero hacer la pregunta, para ustedes, ¿qué representa esta estatua que tenemos aquí? Déjenme comentarles que se encuentra en uno de los países que igualmente luchó durante muchos años por obtener algo que muchos otros también han buscado, Estados Unidos. Y por último, en esta imagen encontramos ya más símbolos con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. A ver, pero quiero comenzar la clase del día de hoy haciendo una pregunta. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de Egipto? Muy bien, el pueblo hebreo. ¿Qué buscaba el pueblo hebreo? Muy bien, chicas y chicos, damas y caballeros, el día de hoy, en nuestra clase del curso de cívica, vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver un tema que todos debemos conocer y tenerlo presente. Hoy es una clase especial porque el tema que vamos a tratar es la libertad. Libre soy, libre soy. Mi nombre es el profesor Edinson Yampassi Kuro y comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Primero que nada, hay que preguntarnos, ¿qué es la libertad? Quiero que por un momento pares el video y te pongas a reflexionar. Para ti, ¿qué es la libertad? ¿En qué consiste ser libre? ¿Te consideras una persona libre? ¿Cuándo crees que no eres una persona libre? ¿O cuándo no serías una persona libre? Quiero que analices esta pregunta, que de verdad es una pregunta muy interesante y sobre todo muy profunda. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué es la libertad? Es la capacidad que posee el ser humano para tomar decisiones y actuar de manera voluntaria. Es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para decidir qué es lo que queremos hacer y actuar de la manera en la que a nosotros nos parezca. Ya nadie te puede obligar, es decir, tú lo eliges. Y esto según los principios y respetando los derechos de quienes le rodean, es decir, respetando a los demás. Todas las decisiones que nosotros tomemos, está bien, somos libres de hacer lo que queramos, de decidir lo que queramos, pero siempre y cuando hay que respetar algunas cosas, los principios morales de la sociedad. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo soy libre y quiero matar y voy y mato. No, o sea, hay principios en la sociedad que te dicen que matar está mal, no lo tienes que hacer. No, igualmente respetando los derechos de todas las personas que están con nosotros. Por ejemplo, yo no puedo decir en mi casa, ¿no? Ya, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a poner música a todo volumen. O sea, no puedes hacer eso, porque en tu casa sabes que hay personas que a esa hora quizás están durmiendo todavía, entonces les están molestando, ¿no? Entonces tienen derecho esas personas a que estén tranquilas y no le molestes el sueño. Entonces, vamos a ver que la libertad nos permite hacer cosas, pero siempre y cuando respetando a los demás. Ya, eso es algo básico, muy básico. Pero ya luego, tú, por ejemplo, puedes elegir qué carrera quieres estudiar. Tú, por ejemplo, puedes elegir a qué lugar quieres ir. ¿Quieres ir a la playa? Me voy a la playa. ¿Quiero ir al supermercado? ¿Quiero ir al mercado? Me voy. Y muchas cosas más que el día de hoy vamos a conocer. ¿Sí? Esto dependiendo a cada tipo de libertad. Y bueno, luego de haber dado este concepto y luego de haber entendido qué es la libertad, vamos a ver. Los tipos de libertad. Y aquí te voy a poner ejemplos muy curiosos y muy particulares que yo estoy seguro que te vas a sentir identificado, ya que estos ejemplos son de la vida cotidiana. A ver, los primeros dos tipos de libertad que vamos a ver a continuación son los siguientes. El primero es la libertad de expresión. Algo que en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha visto bastante. Y nadie me va a dejar mentir, y estoy seguro que todos me van a apoyar cuando digo que la libertad de expresión se vio reflejada en las calles, hace muy poco nada más. La libertad de expresión
consiste en la posibilidad que tienen las personas de expresar a través de acciones o palabras sus emociones, pensamientos, ideologías, etc. Por ejemplo, yo quiero expresar que estoy alegre. Lo puedo expresar, expreso mi emoción. Yo tengo un pensamiento y lo quiero decir, lo puedo expresar. ¿No? Imagínense, yo pienso algo de alguna persona, tengo la libertad de decírselo, pero siempre y cuando encontrando la manera, ¿no? Tengo una ideología, tengo una forma de pensar. Vamos a la política. Por ejemplo, yo apoyo la democracia. Entonces, tengo la libertad de expresar mi apoyo hacia la democracia. Y recuerda, esta libertad de expresión se hace a través de acciones o a través de palabras. Y hay acciones y palabras, es algo que hemos visto bastante en estos últimos días. Y no me van a dejar mentir, en nuestro país, sobre todo en el Perú. Muy bien, ahora la libertad de culto. ¿A qué te hace recordar esta palabra? Culto, culto, culto. Más o menos, ¿a qué te hace recordar la palabra culto? Tiene que ver con la religión. La libertad de culto es la posibilidad que cada individuo tiene para elegir una religión. Y no solo para elegirla, sino también para practicarla y para manifestarla. A ver, te presento imágenes para que lo podamos entender mejor. La libertad de expresión y en estos últimos años se ha realizado sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? A través de los medios virtuales, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del Twitter, a través del YouTube y muchas plataformas sociales más. ¿No? ¿Quién no estaba ahí publicando, poniendo estado? ¿Quién no estaba comentando, no? Igualmente a través de escritos, por ejemplo en el periódico algunas personas publican, escriben lo que ellos piensan. Y también a través de palabras, ¿no? Algunas personas que graban algún video o salen en las calles manifestando su voz de protesta a todo el mundo. Y con respecto a la libertad de culto, aquí tenemos las diferentes religiones. Voy a destacar más que nada el cristianismo, el islam y el judaísmo, ¿no? La verdad estos no sé cuáles son, pero estas de acá las destaco. Por favor, si alguien sabe cuáles son, dígamelo por favor o coméntenlo. Estas tres de aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la libertad de elegir si quiero seguir el cristianismo y lo puedo difundir y lo puedo gritar a todo el mundo, lo puedo publicar por donde sea, por donde yo quiera y decírselo a quien yo quiera. Igualmente, si yo elijo ser musulmán y seguir el islam o si elijo el judaísmo, ¿no? Tenemos esa libertad. Y ahora, otras dos tipos de libertad que vamos a ver aquí son la libertad de asociación, que ya el nombre nos dice bastante de qué se va a tratar, ¿no? Asociarse, juntarse, relacionarse. Es decir, formar parte de una asociación, de una organización o grupo en particular. Y esto lo vemos bastante en la vida cotidiana y seguro muchos de nosotros formamos parte de algún grupo. Por ejemplo, grupo de alguna iglesia, grupo de alguna parroquia, ¿no? O un grupo de amigos, un grupo de baile, un grupo de música, un grupo político, ¿no? Por ejemplo, algún partido político. Yo formo parte del grupo político, el partido político Acción Popular, por ejemplo. Del grupo político el APRA, por ejemplo, ¿no? Del grupo político Peruanos por el Cambio, o Vamos Perú, ¿no? Vamos a otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, la música. Yo formo parte de algún grupo musical, no sé, el grupo 5. Yo formo parte de algún grupo de música de rock, de pop, ¿no? Y así muchos más. Entonces, esto de aquí es algo que lo vemos en la vida cotidiana bastante, ¿no? Cuando se juntan las personas. Y como ya les había puesto el ejemplo también, ¿no? Formar parte de un grupo de alguna iglesia, de alguna parroquia, ¿no? De alguna fundación, de alguna asociación de algo. Y muchos ejemplos vamos a ver con respecto a este tipo de libertad. A ver, cuarto tipo de libertad, la libertad de movimiento. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Yo puedo bailar la música que yo quiera? No se refiere a eso. Se refiere a que todas las personas tienen el derecho de trasladarnos o trasladarse de un lugar a otro, circular de un lugar a otro dentro de un mismo territorio o entre países. Por ejemplo, yo tengo la libertad de ir a donde yo quiera.
Pero aquí sí te voy a decir que este último derecho a libertad de ir a donde yo quiera también va a depender bastante de las leyes de los países, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el derecho de ir al mercado, me voy al mercado. Y el derecho a la esquina de mi barrio, me voy a la esquina de mi barrio, ¿no? Tengo el derecho, no sé, de ir a comprar a tal lugar, me voy. Pero ahora, hay ciertas leyes que van a restringir eso dependiendo el país donde nos encontremos, ¿no? Hay lugares donde no están permitidos entrar. O, por ejemplo, yo quiero irme a otro país. Me quiero ir a Brasil, me voy a Brasil. Me quiero ir a España, me voy a España. Me quiero ir a Corea, me voy a Corea. Y así, a Japón, me voy a Japón. A Estados Unidos, me voy a Estados Unidos, ¿no? Pero lógicamente que no solo se trata de decidir querer hacerlo ya, tienes que hacer unos trámites y todo. Y dependiendo de eso ya lo puedes hacer. Pero tú tienes esa libertad de querer lograr eso que quieres, irte al lugar que tú quieras, ¿ya? Pero como te digo, siempre va a depender bastante de las leyes de cierto país al que tú quieras ir. Muy bien, aquí tenemos ejemplo de la libertad de asociación, cómo las personas se van juntando en grupos, 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 dependiendo a los intereses comunes que tengan, claro. Aquí tenemos la libertad de movimiento, ¿no? Imagínate, tú quieres ir a correr a la playa, me voy a correr a la playa, me levanto tempranito y me voy a correr a la playa, ¿no? O simplemente quiero ir a correr por la pista y me voy a correr por la pista. Ya, este es el último tipo de libertad que vamos a ver en nuestra clase de hoy, que es la libertad de elección. Y como ya su mismo nombre lo dice, elegir, ¿no? Y esta imagen también representa bastante de lo que tiene que ver. Pero vamos a analizarlo. Muy bien, luego de que han analizado, ahora sí, vamos a ver de qué se trata. La libertad de elección es la posibilidad que tienen todas las personas de tomar sus propias decisiones y posturas en torno a aquello que afecte su vida privada y pública. Es decir, tú tienes libertad de decidir lo que a ti mejor te convenga, pero sin que afecte a los demás y sin que te afecte a ti tampoco. Tú tienes la capacidad de tomar la postura que tú quieras ante alguna situación, pero sin que afecte su vida privada, sin que te afecte a ti, ni tampoco la vida pública, sin que afecte a los demás. ¿Ya? Y esta es una libertad muy, pero muy interesante, chicos, ya que en épocas antiguas, y aquí vamos a ayudarnos del curso de historia, por ejemplo, cuando habían pueblos que eran esclavos, ellos no podían elegir, solo tenían que hacer lo que se les ordenaba, ¿no? Por ejemplo, vámonos a la época de Egipto, el pueblo hebreo no tenía esta libertad. Ellos tenían que obedecer lo que decían los egipcios, ¿no? Y así otros pueblos que eran esclavos no tenían. Pero ahora te das cuenta cómo cambia la sociedad, cómo va cambiando todo. Y ahora tenemos esta libertad de elección. Y las otras libertades anteriores también igualmente. Entonces es muy curioso, chicos, analizar mediante nuestro curso de cívica y juntando con el curso de historia cómo ha ido cambiando la sociedad a través del tiempo, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Vamos a ver, frases sobre la libertad, y esta es una parte de la clase que estaba esperando realmente, parte muy interesante. Tres frases de personajes ilustres que nos hablan de la libertad. La primera dice, vamos a leerlo todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Eso lo dice el filósofo Aristóteles. Segunda frase, al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. ¿Quién lo dice? Jean-Paul Sartre, otro filósofo también. Y por último, ahora sí, a fuerte, léelo bien fuerte. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Juan Pablo II, el ex papa, porque ya no es el papa. Y bueno, chicos, de esta manera terminamos nuestra clase del día de hoy. Y esto es algo que yo quería dejar para el final y que no se los dije en el momento en el que hablamos del tipo de libertad de expresión. Pero ahora sí quiero enfatizarlo bastante, ¿no? El derecho a la libertad de expresión se demostró claramente cuando salimos a reclamar por nuestros derechos y para cambiar la situación de nuestro país.
Y ahí se vio claramente, chicos, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, eso fue todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias por haberme acompañado en una nueva clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.